Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo. Reciban un cordial saludo desde los estudios de Vatican Media y Radio Vaticano en la Ciudad del Vaticano. A nombre de quien les habla, Manuel Cubías, y del equipo de Vatican News, les damos una fraternal bienvenida a la transmisión en directo del Angelus. Este día hemos tenido hace unos minutos la ceremonia de apertura del Sínodo de los Obispos sobre la sinodalidad. Ha celebrado el Papa Francisco la Eucaristía para dar inicio a este camino sinodal. El día de hoy también celebramos a los santos Daniel, Samuel y compañeros, los primeros mártires franciscanos conocidos como los mártires de Ceuta. Saludamos a todos los que nos acompañan a través de la radio, de nuestro portal vaticannews.va. Un saludo especial a nuestros seguidores en las redes sociales, a quienes nos siguen en nuestro canal de YouTube, a través de Facebook Live, y a todos y a todas, saludos y bendiciones. El día de hoy saludamos especialmente a las emisoras quienes están conectadas con nosotros: a Zetelmonte TV en Alicante, España; a Radio Cáritas, Universidad Católica de Asunción, Paraguay; a Radio Vicentina, Chile; a Radio ACD, México; Radio María de El Salvador y de Guatemala; Radio María de la Alta Gracia en República Dominicana; Radio Paz de Miami, Estados Unidos; Radio Catholic Faith Network de Estados Unidos; EWTN Televisión, ESNE Televisión y Radio Marién en Dajabón, República Dominicana. A todas estas emisoras que nos retransmiten, nuestros saludos desde el Vaticano. Mientras esperamos a que dé inicio la oración mariana del Ángelus, recordamos que la liturgia de hoy nos presenta el Evangelio de San Marcos 10, 17, 27. Recuperamos algunas frases de este Evangelio, por ejemplo, el momento en que Jesús se encuentra a este joven, quien le pide, ¿verdad?, seguirlo, y entonces le pregunta a este joven: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Y Jesús le responde: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, solo Dios. Y entonces Jesús le pregunta los mandamientos: No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre. Y a todo esto el joven le dice: Maestro, todo esto lo he cumplido. Jesús lo miró con amor y le dijo: Solo una cosa te falta. Ve, vende lo que tienes, da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en el cielo. Después, ven y sígueme. Al oír estas palabras, el hombre se entristeció y se fue apresurado, porque tenía muchos bienes. Esto dice el Evangelio de San Marcos en el capítulo 10, los versículos del 17 al 27 que corresponden a la lectura del Evangelio del día de hoy. Se ha abierto la ventana y el Papa Francisco saluda a toda esta multitud presente en la Plaza de San Pedro. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. La liturgia di oggi ci propone l'incontro tra Gesù e un uomo che possedeva La molti liturgia beni de hoy nos propone el e che encuentro entre ha Jesús passato y la un hombre storia que come tenía il muchos giovane bienes ricco. y que ha pasado a la historia Sappiamo como el invece joven rico. il Vangelo di Marco in En realtà realidad, el parla di lui Evangelio de come un Marcos tale, nos habla de él como un senza tal, dirne l'età sin né il decir la nome. edad ni el nombre, Suggerisce che para in sugerir quell'uomo que possiamo todos guardarci podemos tutti vernos en come ese hombre. specchio. Il suo incontro con Gesù, Su encuentro infatti, con Jesús, ci de permette hecho, di fare nos permite un hacer test sulla un fede. test Un test sobre che la io mi fe. faccio leggendo questo, un test sulla mia fede. Se trata de un test Quel sobre mi fe. tale esordisce con una domanda.
Este tal comienza con una pregunta: ¿qué he de hacer para tener la vida eterna? Fijémonos en los verbos que usa: he de hacer para tener. Esta es su religiosidad: un deber, un hacer para tener. Hago algo para conseguir lo que necesito. Pero esta es una relación comercial con Dios. Un do y un des. La fe, en cambio, no es un rito frío y mecánico. Un debo, hago, obtengo. La fe es una cuestión de libertad y amor. Y aquí tenemos la primera pregunta del test. ¿Qué es la fe para mí? Si es principalmente un deber o una moneda de cambio, estamos muy mal encaminados, porque la salvación es un don y no un deber. La salvación es gratis y no se puede comprar. Lo primero que hay que hacer es deshacerse de una fe comercial y mecánica que insinúe la falsa imagen de un Dios contable y controlador. No un padre, un Dios que no es padre. Y tantas veces en la vida podemos vivir esta relación con una fe comercial. Jesús, en el segundo pasaje, ayuda a ese hombre ofreciéndole el verdadero rostro de Dios. Y así dice el texto: fijando en él su mirada, le amó. Esto es Dios. Aquí es donde nace y renace la fe. No de un deber, no de algo que hay que hacer o de pagar, sino de una mirada de amor que ha de ser acogida. De este modo, la vida cristiana resulta hermosa si no se basa en nuestras capacidades y nuestros proyectos, sino si se basa en la mirada de Dios. Tu fe, mi fe, ¿es una fe cansada y quieres revitalizarla? Busca la mirada de Dios. Ponte en adoración. Déjate perdonar en la confesión. Párate ante el crucifijo. En definitiva, déjate amar por Él. Este es el inicio de la fe, dejarse amar por Él, que es nuestro Padre. Después de la pregunta y la mirada, en este último pasaje, encontramos una invitación de Jesús que le dice: solo una cosa te falta. ¿Qué le faltaba a ese hombre rico? El don de la gratuidad. Posiblemente también nos falta a nosotros. A veces hacemos el mínimo indispensable, mientras que Jesús nos invita a hacer el máximo posible. ¿Cuántas veces nos conformamos con los deberes, los preceptos y alguna oración, mientras que Dios, que nos da la vida, nos pide impulsos de vida? En el Evangelio de hoy se ve claramente este paso del deber al don. Jesús inicia recordando los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes. Y llega a la respuesta positiva: ve, vende, da, sígueme. La fe no puede limitarse a los noes, porque la vida cristiana es un sí. Un sí de amor. Queridos hermanas y hermanas, una fe sin don y sin gratuidad es una fe incompleta. Es una fe débil, enferma. Podríamos compararla con un alimento rico y nutritivo que carece de sabor, o con un partido bien jugado, pero sin goles. Falta la sal.
una fe sin don, sin gratuidad, sin obras de caridad, al final nos entristece, como aquel tal que, aunque mirando con amor por el mismo Jesús, volvió a su casa entristecido y apenado. Hoy podemos preguntarnos, ¿cuál es la situación de mi fe? ¿La vivo como algo mecánico, como una relación de deber o de interés con Dios? ¿Me recuerdo de alimentarla dejando que Jesús me mire y me ame? Dejarse que Jesús nos ame y nos mire. Y atraído por Él, correspondo con gratuidad. Que la Virgen María, que dijo a Dios un sí total, un sí sin peros. No es fácil decir un sí sin un pero. Que ella nos haga gustar la belleza de hacer de la vida un don. Et concepit de Spiritu Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus et benedicto fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus et benedicto fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus et benedicto fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Gentris. Ut digni officianum promissionibus Christi. Gratiam tuam, quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo nunciante, Christi Fili Tui, incarnatione coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectione gloriam perducamus. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Et hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. El Papa ha dado la bendición a todos los asistentes en una plaza de San Pedro que luce llenísima de fieles de todas partes del mundo. Queridos amigos y amigas, hoy tengo la alegría de anunciar la proclamación de nuevos beatos. Esposa y madre de familia del siglo XVI, rimasta vedova, fondò a Napoli l'ospedale degli incurabili e le Clarisse Cappuccine. Donna di grande fede e di intensa vita di preghiera, si prodigò per le necessità dei poveri e dei sofferenti. Oggi poi, a Tropea, in Calabria, è stato beatificato Don Francesco Motola, El Papa anuncia que ha estado beatificado en Calabria. Pastor excelente, instancable, anunciador. Un pastor. Fue testimonio ejemplar de un sacerdocio vivido. Ejemplo de un sacerdocio vivido en la caridad y en la contemplación. Un aplauso a los nuevos beatos. Oggi, in occasione della giornata mondiale
de la salud mental. Hoy, en la ocasión de la Jornada Mundial de la Salud Mental, afetti da disturbi mentali e anche le vittime, spesso giovani di suicidio. Oremos por todas las personas víctimas de estas enfermedades, a fin de que no los dejemos solos, sino apoyados y sostenidos. Saludo a los romanos y a los peregrinos de varios países. En particular, saluto i fedeli di Bussolengo e quelli di Novoli. Saludo a los fieles de Bussolengo y de Novoli. I crescimandi della parrocchia della Resurrezione in Roma. A los fieles de la parrocchia de la Resurrección en Roma. La cooperativa del Sole di Corbetta. La cooperativa del Sol de Corbetta. Anche vedo che ci sono da Montella, che li saluto. También de Montella, a quienes saludo. Anche con l'immagine de Suor Bernardeta, preghiamo per la pronta canonizzazione. Oremos por la pronta canonización de la Suor Bernardeta. Una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. A todos les deseo un feliz domingo. No se olviden de rezar por mí. Buen almuerzo y hasta la próxima. De esta manera, hemos asistido a la oración del Ángelus presidida por el Papa Francisco. Esta mañana celebró la misa con la que se dio por iniciado la misa de apertura del Sínodo de los Obispos por la Sinodalidad. En ella recordaba tres palabras clave del Sínodo: comunión, participación y misión. El Papa insistió tanto el día de hoy como en su mensaje del día de ayer que sinodalidad también y sobre todo significa caminar juntos como miembros de la Iglesia. Agradecemos a todos aquellos, a todas las emisoras y a todos quienes han estado pendientes de nuestra señal. Les invitamos a seguir en sintonía con Vatican News a través de nuestro portal y de nuestros informativos. A nombre de Vatican News, les deseamos también un feliz domingo. Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo.